bienvenidos de nuevo a su canal favorito, Andrómeda, una latina en Alemania. Hoy, después de un largo viaje, les voy a empezar a compartir acerca de mis vacaciones en México. Y voy a empezar específicamente por el Parque Garrafón que se encuentra en Isla Mujeres. ¿Están listos? Si les interesa saber algunos consejos, las cosas que yo les recomiendo hacer y no hacer, quédate en este video y acompáñame a verlo. Bien, antes que nada, yo no me hospedé en Isla Mujeres, así que no les puedo recomendar un lugar para quedarse. Yo me quedé con Frank en Cancún. Justamente les voy a pasar la dirección por si quieren rentar el Airbnb. Es un edificio muy grande, con seguridad 24 horas, muy seguro. Tiene secadora, lavadora y para la semana que nos quedamos, la verdad, lo disfruté muchísimo. Me sentí como en casa. Para dos personas está perfecto. El baño es muy cómodo. En fin, ese Airbnb fue, podría decir, de mis favoritos en Cancún. Número 1. Algo que tienes que saber del Parque Garrafón es que no tiene mucha publicidad verídica, en mi opinión. Yo adquirí los boletos en línea y me costaron 67 euros cada uno porque elegí el VIP. Hay tres tipos de boletos en el Parque Garrafón y les voy a dejar en la descripción el link para que puedan buscar sus boletos. En pesos mexicanos realmente no sé cuánto fue, porque lo pagué en euros, pero vamos a hacer la división y se van a dar cuenta de cuánto fue. Hay tres tipos de boletos. El boleto normal, que en sí, lo único que lo diferencia del VIP es que según te puedes echar muchas veces en la tirolesa, y el temazcal y también en el área de comida. Pero yo que estuve en el VIP les puedo decir que no hay mucha diferencia. Entonces, si quieren ir al Parque Garrafón, pueden ir realmente con el parque, con el boleto normal, y pues no se pierden de nada, realmente. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her. Si pagan el otro boleto, el que tiene nado con delfines, está más de 100 euros, 123, 127, incluso hasta los 136. Lo que depende es el tiempo. Te van a dejar nadar con los delfines 60 minutos, 45 minutos, 15 minutos, 10 minutos, depende qué tanto pagues. Pero ojo, si tú pagas tu boleto para el delfinario, porque Isla Mujeres es como una franja. Y el Parque Garrafón se encuentra en un lado y el delfinario se encuentra al otro lado. Entonces, para cruzar del delfinario a Parque Garrafón, o tienes que esperar el transporte acuático, que literal es como una lancha enorme, o tienes que pagar un taxi, y el taxi no es nada barato. En fin, eso creo que también podría ser otro tema acerca de las personas que se dedican a explotar delfines, pero yo no lo apoyo y no me gusta, y podría decir que hasta me enoja la gente que te quiere vender a fuerzas ese boleto y esa actividad. Porque justamente cuando fuimos al muelle, que también, mucho ojo, si van a Cancún y van a tomar un ferry, va a haber mucha gente que te va a distraer para venderte paquetes diferentes. Entonces, te recomiendo que seas amable, pero que seas también muy, muy perspicaz, porque se te puede hacer tarde. Y como turista, y como obviamente no sabes cuáles son los contratiempos, tú estás buscando nada más ir para pagar tu boleto de muelle o tu derecho de muelle, que son 500 pesos mexicanos por persona, es
algo extraño porque quieres llegar ahí y en el camino vas a encontrar muchas personas que te dicen, ah, sí, aquí para ir a Isla Mujeres o para ir a Isla Cozumel o etcétera. Hay diferentes destinos que no están precisamente en Cancún. Y te van a querer vender un boleto o un pase súper caro, arriba de 1,000 pesos, 1,500, 1,000, incluso 800 pesos, para llevarte a Isla Mujeres, pero no es lo que tú estás buscando. Entonces, sé muy perspicaz y ten mucho discernimiento al momento de ir para allá y busca como tu itinerario con tiempo, porque a veces, y peor para los que no hablan español, preguntan. Y pues hay gente que con tal de venderte algo te van a embaucar. Y eso la verdad no me gusta, se me hizo muy malo porque me quitaron tiempo y aparte como que no te dejan caminar. Eso sí no está chido, pero bueno. Llegamos a pagar el derecho de muelle y ahí una persona, si vas acompañado, una persona se tiene que quedar en la línea de espera para pagar y la otra se tiene que quedar pues literal parado enfrente de ti para que no sea tanta gente. Y son 500 pesos, como ya dije, por derecho de muelle en 2023. Realmente no sé cuánto tiempo vaya a durar ese precio. Pero también otra cosa, justamente cuando vas ahí, ¿de dónde sale el ferry? Hay estacionamiento gratuito, pero como hay mucha demanda, no vas a encontrar tan fácil. Entonces ve con más tiempo, porque si vas en auto, te va a costar mucho trabajo buscar un estacionamiento seguro para tu carro, si es que ese ya está lleno. Si vas en autobús, que también hay autobuses que te llevan a este lugar donde sale el ferry, pues no te tienes que preocupar por eso. Pero una vez que ya pagaste tu derecho de muelle, te revisan hacia dónde vas a ir, si vas solamente a Isla Mujeres o vas a ir a algún parque, pues ya, te ven tu pulsera y es una lancha enorme o un bote grande dividido en tres, tiene tres partes para que se sienta la gente y la música está súper fuerte. De hecho, pues yo como mexicana no tuve tanto problema, pero había extranjeros, y en ellos, entre ellos Frank, que no podían ni hablar y se les hizo muy ruidoso. Pero bueno, X. Yo estoy acostumbrada a eso. Es de 40 minutos, o al menos así lo sentí y lo vi, 30-45 minutos. Para esto te van a ir dando recomendaciones en el camino acerca de incluso más promociones para comprar el boleto más caro para actividades con delfines. Y primeramente, la primera parada va a ser para el delfinario. Entonces, la mayoría de la gente en mi bote se fueron para allá. Luego esperamos a que todos se salieran y ya de ahí nos llevaron al parque Garrafón en sí. Una vez que toda la gente se va al delfinario, solamente quedan los que van a ir al parque Garrafón. Tienes que esperar a que literal pongan el puente y el bote esté bien atracado. Ese día que fuimos, la verdad es que había muchas olas, bueno, eso es normal, pero había mucho oleaje y iba a haber tormenta, eso nosotros no lo sabíamos. De hecho, en la app del clima, porque Frank es súper alemán y me dijo, oye, ¿ya checaste el clima? Y yo, pues sí tengo la app, pero no lo he visto. Se supone que iba a estar nublado, pero no había en sí una tormenta. Entonces, ojo ahí, a veces el clima cambia de la noche a la mañana o en horas. Y cuando llegas ahí, solamente tienes menos horas para disfrutar el parque porque si viene una tormenta, ¿no? Bueno, ojo, una vez que llegas al parque Garrafón, te van a dar la super bienvenida y está muy bonito. Los colores del mar son únicos. Y lo ves y dices, ay, estoy en el paraíso, ¿no? Pero una vez que vas a entrar al parque, te forman para tomarte una foto. Eso no te lo preguntan, eso es para ellos obligatorio.
Incluso yo les dije, yo no quiero la foto, yo solamente quiero entrar. Pero ellos dijeron que era protocolo. En lo personal, si les pudiera decir a los del Parque Garrafón que no obliguen a la gente a tomarse una foto, sería muy bueno, porque si la gente no quiere, ¿por qué los obligan? Pero bueno, en fin, solamente nos fue así, bueno, es una foto, no la voy a pagar al final, pero eso quita tiempo. La verdad es que quita 20 minutos si es que hay mucha gente y la calidad de las fotos, al final del día yo las vi y pues me gustaron más las fotos que hice yo. En fin, después de que te ponen ahí para que te tomen así la super foto con una cámara semiprofesional, te pasan y ya puedes empezar a disfrutar. Lo que yo les recomiendo mucho, si es que tienen el ticket VIP, que es el que tengo, el que tuve yo, es hacer el temazcal. Porque el temazcal, pues a mí me encanta la experiencia, los que ya lo han hecho. Si eres europeo, pues es como un sauna. Si eres de México o de Latinoamérica, el temazcal, sí es como el sauna, pero lo que hizo esta persona fue contar historias y hacer ruidos de animales y para mí fue una experiencia muy bonita. Me hizo, aparte de sudar mucho, me hizo reflexionar acerca de lo que nos dijo. Y el temazcal les podría decir que vale 10 de 10 si es que tienen el ticket VIP. Si no tienen el ticket VIP, que tampoco es la, o sea, la gran super cosa, vayan a la tirolesa. La tirolesa, sí, o sea, obviamente es muy padre, creo que es la única tirolesa en toda Latinoamérica que cruza un mar, o bueno, no tanto el mar, pero una parte del mar. Y pues los colores, ves diferentes perspectivas cuando estás volando, cuando estás en la línea, y lo volvería a hacer una y mil veces. Sí lo volvería a hacer. Bueno, después del temazcal, hay lockers. Bueno, a la izquierda vas caminando y hay lockers que tienes que poner 10 pesos y te dan tu llave. Entonces, lo único que hice fue poner la llave, los 10 pesos. El locker está muy pequeño. Entonces, si van, no lleven todas sus cosas porque van a necesitar dos lockers. Solamente lleven lo esencial. Zapatos de agua porque se pueden resbalar. Y yo les recomiendo llevar un traje de baño de manga larga, que de hecho lo compré en Amazon. Normalmente lo compro en Amazon, pero lo tuve que comprar en Amazon porque no encontré un traje de baño que me protegiera los brazos, ¿no? Porque sí, el sol está. Fuimos en octubre y para octubre yo sentí que estaba en primavera, verano. Sí, hace mucho calor y hay literal mucho sol. Entonces, sí, una buena inversión es los zapatos acuáticos y el traje de baño de manga larga para las chicas o para los hombres si así lo quieren. De ahí del temazcal, fuimos a comer un snack. Van a salir del temazcal como personas nuevas. Y después, o pueden ir a la tirolesa que está arriba, que no les permiten llevar GoPro, celulares ni ningún electrónico. Por favor, no lo hagan porque después van a tener que ir al locker que está hasta abajo y van a perder tiempo. Después del temazcal me dio mucha hambre y hicimos lo de la tirolesa. Y ojo, ahí también te toman fotos. No te preguntan si las quieres, solamente te dicen sonríe. Y la verdad, yo vi mis fotos y solo me gustó una. Pero al final les voy a hablar de los precios de las fotos y van a decir qué robo. Después de la tirolesa fuimos por un snack. El snack, hay diferentes puntos en el parque, que el parque no es muy grande, el parque es pequeño, para comer los snacks. Si tienes el VIP, te incluye bebidas alcohólicas, pero tiene más de 10 meses que no tomo prueba ni una gota de alcohol. Me siento muy bien, de hecho, ese es otro tema, pero no tomo alcohol y Frank tampoco toma alcohol. Entonces, sí nos dijeron muchas personas, ay, estás desperdiciando tu ticket porque tienes acceso a mucho alcohol y a los mejores tragos y etcétera, etcétera. Ups, dije etcétera con X. Pero al final me tomé piñas coladas sin alcohol, una fresada sin alcohol y agua de horchata, agua de tamarindo, toda el agua que aquí no puedo probar y eso me gustó mucho. También quiero felicitar al chef porque hay unas quesadillas súper buenas, pero, o sea, las quesadillas no las hizo el chef, las hizo la chica de la barra,
Pero la salsa verde está picosísima y está muy buena. Y yo le pregunté, la probé y dije, wow, ¿quién hizo esta salsa? Y ella me dijo, la hizo el chef. Entonces, chef, no te conozco, pero si estás viendo esto, tu salsa es divina. Llegaste a los 15 minutos de este video, te mando un súper abrazo hasta tu casa y te veo en la parte 2. Muchas gracias por estar aquí.